Desde el Jardín de la Gobernación del Cesar les damos la bienvenida al programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. A continuación, 30 minutos de información sobre los logros y gestiones del gobierno Lo Hacemos Mejor. El gobierno del Cesar culminará el Hospital de la Loma en El Paso, con el cual se le garantizará el servicio a la salud a más de 34.000 habitantes de este municipio. Las horas de sufrimiento por la falta de atención médica oportuna y de calidad en la Loma de Calentura están por llegar a su fin. El corregimiento con mayor población de Colombia tendrá su centro de salud materno-infantil terminado y dotado por intervención de la Gobernación del Cesar. Hoy, gracias a Dios, es una realidad, gracias a nuestro gobernador Luis Alberto Monsalvo. Muy a pesar de las dificultades que tuvimos en el pasado con el incumplimiento que se dio por parte del contratista inicial, hoy podemos decirle a la comunidad del corregimiento de La Loma, por supuesto también al corregimiento de Potrerillo, que también se beneficiará de la construcción de este nuevo hospital, que es una realidad. Para retomar el proyecto y avanzar, la gobernación tuvo que formular nuevos diseños, asignar recursos y desarrollar un proceso de licitación para las áreas faltantes. Se financia con recursos propios del departamento y garantizarán el servicio de salud a 34.620 habitantes en esta zona del eje minero. Vamos a prestar unos buenos servicios. Gracias al gobierno Lo Hacemos Mejor, hoy podemos decir al municipio del Paso en general, que es un gobierno comprometido con la salud de nuestro municipio, a quien nos ha ayudado en todo lo concerniente a la dotación de este hospital, que también viene incluida en lo que es el aporte que la gobernación va a hacer de manera independiente. Además de este nuevo esfuerzo, la administración departamental adquirió los equipos de dotación para el Centro Materno Infantil de La Loma. Muy pronto Valledupar podrá disfrutar de un megaproyecto turístico que será epicentro de la cultura vallenata. El Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata presenta un avance del 46%. Esto es impresionante, esta casa de cultura que nos ha brindado el señor gobernador Monsalvo, que se le agradece todo lo que hacemos cultura, hemos hecho cultura, tenemos que reconocer este gesto. Esto le va a permitir al vallenato permanecer por siglos en la memoria de todos los músicos y de toda la opinión. Con la participación de periodistas y trabajadores de medios de comunicación, el gobierno del Cesar realizó una visita de inspección de obra en el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata. El megaproyecto con el que contará Valledupar como epicentro turístico de la música vallenata registra un avance satisfactorio con un 46% de ejecución. Hoy podemos decir que estamos cumpliendo con esta obra, estamos cumpliéndole a Valledupar, al departamento del Cesar. Creo que es una obra que va muy bien adelantada, que va a tener para algo más que mostrar como un templo, un Vaticano, la música nuestra. El CCMB, que debe concluir a final de año, cuenta con detalles puntuales que garantizarán una obra con los más altos estándares de calidad en la capital del Cesar. Logro presagiar, incluso con exactitud, ojalá pudiera ser, que aquí van a venir personas de todo el mundo a mirar esta bella obra que ha construido este gobierno. El Salón de la Fama con el que contará el Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata tiene un nuevo integrante. Este 23 de marzo se llevará a cabo la develación de la escultura en cera de Omar Geles. Omar Geles será otro de los integrantes del Hall de la Fama del Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata que construye el gobierno del Cesar en Valledupar. Este jueves 23 de marzo será presentada públicamente la figura en cera de este acordeonero, cantante, compositor y productor. Reconocer su trayectoria, su historia musical, el aporte que le ha hecho la música vallenata tradicional.
Lo vamos a hacer en la Plaza del Barrio 12 de Octubre a partir de las 5 de la tarde. Va a haber un concierto musical en el que va a participar el mismo Omar Geles. El Centro Cultural y de Convenciones de la Música Vallenata, CCMV, será la casa del principal género musical de Colombia. Así lo reconocen los mismos artistas vallenatos. Aplaudir y participar de este merecido homenaje a un juglar, a una persona tan grande en el folclore como es nuestro hermano y colega Omar Geles. Y es poquito para lo que Omar se merece por sus condiciones musicales, humanas. Un muchacho construido, arquitectado bajo sus propios medios y su propia condición. Es un gran ser humano, además de todo, una persona que ha aportado demasiado folclore como acordeonista, como compositor y ahora como cantante. Siempre ha dado lo máximo de su carrera. Yo creo que se exige mucho para que todos podamos tener música bonita. Ahí estaremos acompañando a Omar en ese hermoso homenaje. Se acerca la rendición de cuentas vigencia 2022. El gobierno del Cesar los invita a conocer los proyectos ejecutados, avances y logros alcanzados para el progreso de los cesarenses. El próximo jueves 30 de marzo, a partir de las 9 de la mañana, el gobierno del Cesar rendirá cuentas de sus proyectos ejecutados y logros alcanzados, vigencia 2022, por el progreso y desarrollo de los cesarenses. En la rendición de cuenta vamos a encontrar los avances de los grandes macroproyectos del gobierno del Cesar. Estos son el Centro Cultural de la Música Vallenata, el Plan Vial Departamental del Urbano a lo Rural, nuestro Plan de Infraestructura Educativa, la Revolución del Agua también y, por supuesto, todos los avances de nuestros escenarios deportivos que recientemente inauguramos. Se invita a todos los cesarenses a que se conecten y participen de este importante espacio que tiene como fin generar transparencia y garantizar el ejercicio de control social a la administración. Es importante porque van a conocer de primera plana todo lo que ha hecho el gobierno del Cesar. Es un compromiso de nosotros de poder expresarle a los cesarenses cómo avanza el gobierno, cómo ha trabajado por cada uno de ellos, por garantizarles bienestar, bienes y servicios a lo largo y ancho del departamento. Es por ello que esta rendición de cuentas es sumamente importante, porque será un espacio de diálogo donde vamos a poder interactuar de manera presencial con cada uno de los cesarenses. La audiencia pública de rendición de cuentas 2022 del gobierno del Cesar será transmitida a través de las redes sociales oficiales de la gobernación, así como por Telecaribe Plus y Facebook Live, Telecaribe en vivo. Este 30 de marzo están todos cordialmente invitados a nuestra rendición de cuentas. Pueden asistir a la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez o también conectarse de manera virtual. Es importante que puedan conocer de primera mano toda la información de los avances en la ejecución de obras del gobierno que lo hace mejor. Te invitamos a mantenerte conectado con los logros y avances del gobierno del Cesar a través de nuestras redes sociales. Lo hacemos mejor. Los habitantes del barrio La Frontera y San José en Codazzi recibieron con alegría la adecuación de un parque y un salón comunal. Dos obras construidas por las Juntas de Acción Comunal y financiadas por el gobierno del Cesar. Aquella mañana la alegría en la gente se podía sentir, porque por primera vez una mano amiga llegaba allí. El encerramiento de la casa comunal, como lo podemos ver aquí, eso lo iniciamos desde cero. Eso era alambre púa, árboles, palos, tablas, zinc inclusive. Y gracias a Dios hoy en día tenemos este mejoramiento, que es el encerramiento de la casa comunal, lo cual nos genera una gran seguridad, nos genera alegría. Por primera vez hemos logrado este objetivo con el Estado y la gobernación. Y es que antes no estaban tranquilos. El lugar lo habían tomado inescrupulosos para hacer de las suyas. Y la inseguridad nos invadía aquí en la casa comunal, en la cual sufríamos cualquier tipo de robo. Este es Codazzi, y aquel día las buenas noticias entre sus pobladores no cesaban, porque a muy pocas cuadras del barrio La Frontera se encontraba San José y un lindo parque que llegaba para adornar el sector. Se refleja
en que las personas están llegando cada día más a este parque. Están tomándose fotos. Es el parque más bonito que tiene el municipio de Agustín Codazzi. Gracias al gobierno de Lo Hacemos Mejor. Ese es el gobierno del Cesar, que cambia vidas, que regresa la tranquilidad a su comunidad y, sobre todo, que siempre busca hacerlo mejor. La Biblioteca Departamental realizó dotaciones mobiliarias y colecciones bibliográficas a diferentes bibliotecas del sur del departamento. Esta dotación permitirá especialmente fortalecer la atención a la primera infancia. Con un plan de apoyo que busca afianzar y optimizar mejor la calidad y pertenencia de los servicios bibliotecarios, la Gobernación del Cesar, a través de la Dirección de la Biblioteca Departamental, ha realizado la entrega de colecciones bibliotecarias y dotaciones mobiliarias, logrando beneficiar a 6 bibliotecas públicas del departamento. Me siento muy contenta, feliz por tenernos en cuenta. Hoy recibimos unas sillas, mesas y libros. La verdad nos va a ayudar mucho para seguir en la promoción de la lectura con los niños de nuestro municipio. El gobierno que lo hace mejor, por medio de la Biblioteca Departamental, trabaja en diferentes proyectos que tienen como objetivo aumentar los niveles de lectura en los municipios, a través de la disposición de espacios adecuados para la consulta de información e incentivando la lectura en la población. Y pues, muy agradecidas por esto, lo cual nos va a permitir continuar con todo este proceso que llevamos desarrollando en las diferentes escuelas rurales, tanto las urbanas del municipio. En el mes de mayo se realizará la jornada de formación y actualización a los promotores de lectura y bibliotecarios del departamento. El plan vial del urbano a lo rural está cambiando la calidad de vida y el desarrollo de los cesarenses. El departamento del Cesar tiene 32 proyectos que se vieron materializados en 14 contratos específicos por una suma de alrededor de los 836 mil millones de pesos. Todos estos contratos o estos proyectos ya se encuentran en ejecución, que van a tener un impacto grandísimo en el desarrollo del departamento, especialmente ese gran programa vial que ha invertido tanto la Nación como un esfuerzo en común que hicieron Gobernación y Nación para los proyectos viales, que son alrededor de 282 kilómetros de pavimento, tanto en vías secundarias y terciarias. Acabamos de finalizar la Junta Directiva de Pacto Territorial Cesar Guajira. Cabe resaltar que tanto en territorio como el Departamento Nacional de Planeación felicita a la Gobernación del Cesar por la gestión que viene haciendo con la inversión del Plan Vial Departamental. Hay que recordar, son 3 grupos, Grupo 1 y Grupo 2, que son 14 tramos, se encuentran en ejecución con un avance del 23%, ya una semana de inaugurar el primer tramo del Plan Vial, que va a ser la primera inauguración de todos los pactos territoriales a nivel nacional. Marjoris Ramírez, enfermera de Barranca Lebrija y beneficiaria del Plan Vial, nos cuenta su historia. Esta es la YEP, hacia allá San Martín, hacia allá Aguachica, y estos son los dos municipios que también se benefician con el Plan Vial del Urbano a lo Rural. Historias se tejen en cada rincón del departamento del Cesar, como las que nos cuenta Marjorie Domínguez, enfermera del corregimiento de Barranca Lebrija. André, para nosotros fue muy difícil el estado de la vía como la teníamos anteriormente, André, porque te cuento que precisamente en esta chalupa donde estamos aquí ubicados nosotros, nos tocaba que sacar a los enfermos a cualquier hora, 2, 3 de la mañana, de cualquier hora, 24/7, André, a salir hasta Gamarra. Pasamos por Puerto Patiño y nos tocaba que irnos hasta Gamarra, André, exponiéndonos a muchos peligros, como podemos ver,
por el estado de la vía, de la carretera, que era imposible nosotros viajar por ahí porque nos quedábamos atollados. Cuando llovía teníamos que esperar que bajara el nivel del agua. Era muy imposible porque nos echábamos 3 y 4 horas y era muy complicado para uno estabilizar al paciente, velar por su salud y velar, André, que no le pasara nada mientras este trayecto tan horrible. Pero hoy le damos las gracias a Dios y a nuestro gobernador, Luis Alberto Monsalvo, que nos llenó con orgullo, vino a Barranca Lebrija y nos cumplió y nos dijo que no iba a hacer la carretera y nos está cumpliendo. Para nosotros es de gran, gran orgullo, André, y tenemos una dicha que Dios solamente la sabe y el pueblo de Barranca Lebrija está agradecido con él y que el Dios del cielo lo esté bendiciendo y que este proyecto que él ha hecho en Barranca Lebrija lo siga haciendo en otras partes que también lo necesitan. Te invitamos a mantenerte conectado con los logros y avances del gobierno del Cesar a través de nuestras redes sociales. Lo hacemos mejor. Más cesarenses cuentan su historia de cómo han impulsado sus emprendimientos con el apoyo de la gobernación del Cesar a través del Fondo Emprender. En esta ocasión, Paola Quiroz, diseñadora de modas, nos cuenta su experiencia. Incursionar en el mundo de la moda siempre ha sido el sueño de Paola Quiroz, quien a través del diseño, la pintura, tejidos bordados y mucha creatividad, logra crear piezas exclusivas plasmando su arte en tela. Cuando yo me encuentro con el Fondo Emprender, lo primero que me piden es un plus, algo que me haga diferenciar de toda la competencia. Y es allí donde yo empiezo a explorar. Y como siempre me ha gustado mucho jugar con las texturas, entonces empecé a probar todo lo que tuviera que ver con arte. En esta prenda podemos observar como el plus mío es el arte. Aquí tenemos el bordado. Este es un bordado que se trabaja, se diseña sobre la tela, tiene la textura y tiene estos huecos. Acá podemos observar en esta prenda cómo le damos textura a esta blusa. Trabajamos estas tiritas que nos dan un toque diferencial y nos dan un toque exclusivo a nuestras prendas. Acá tenemos el contraste de la tela con el crochet. Tener una tienda física para exhibir sus creaciones y poder generar empleo han sido su mayor logro, gracias al apoyo recibido por parte del gobierno del Cesar a través del SENA y del Fondo Emprender. Cuando la persona llegaba y encontraba el taller, eso no se veía reflejado como en el diseño, porque tú siempre lo que ves, crees que vas a encontrar algo más grande detrás de él. Entonces siento que las clientas cuando venían y veían el sitio como que no era acorde con lo que yo diseñaba. Y esto fue lo que me dio a mí la iniciativa de querer presentar y tener mi propia tienda de modas. El Cesar se sigue ratificando como un departamento deportivo. En esta ocasión, Valledupar fue sede del torneo zonal juvenil de fútbol sub-17, clasificatorio a Juegos Nacionales. Esta es la cancha Galo Celedón del barrio Panamá en Valledupar. Durante una semana recibió 6 selecciones en el marco del Zonal Juvenil de Fútbol Sub-17, un escenario más que recibe a deportistas de la región Caribe. Muy bueno porque hay distracción y la gente se contenta con el fútbol. Era justo y necesario tener unos buenos escenarios. Como escenario, magnífico. Magnífico, no es más, el día martes que llovió, que no se pudo jugar el partido de Cesar con Magdalena, drenó el agua muy rápido, quedó muy bueno, tiene muy buen diseño y no se puede quejar. Con tribuna llena, la afición cesarense respaldó este torneo nacional que llega al departamento tras la gran inversión en escenarios deportivos que se viene realizando en el departamento. Tenemos buenos muchachos ahí que prácticamente ahí pueden salir al fútbol profesional. Hombre, que es de nuestra tierra y hay que venirlos a apoyar. Nosotros tenemos que apoyar lo nuestro, así como hacen en otras partes que apoyan lo de ellos. Nosotros aquí tenemos que apoyar lo nuestro, invitando a toda la afición vallenata a que se acerque a estos hermosos escenarios que tenemos hoy en día, que los ha hecho la administración municipal y la administración departamental.
escenarios que cuentan con todos los lineamientos técnicos para recibir este tipo de competencias en la ciudad de Valledupar. Vengan todos a ver fútbol. Conozcamos los servicios de la Biblioteca Departamental para sus usuarios. Libros de literatura, cineclub familiar y tardes de cine son algunas de las actividades que ofrecen a los cesarenses. La Biblioteca Rafael Carrillo Luquez cuenta con funciones educativas y es una gran alternativa de formación cultural, social y de derecho al conocimiento para niños, jóvenes y adultos. La biblioteca es un sitio donde los usuarios pueden encontrar desde el préstamo externo, que es el libro que se llevan a casa en calidad de préstamo, hasta la atención en sala, hasta los conversatorios, los clubes de lectura, el Club Relata, que es del Ministerio de Educación Nacional y que se trabaja los días sábados en la mañana, y un sinnúmero de actividades con los cuales promovemos la lectura, no solo en la ciudad, sino también en el departamento del Cesar. También tenemos cineforo, cineclub en familia los sábados para nuestros pequeños, y tardes de manualidades, muchas actividades que de verdad son de gran provecho para la comunidad. La Biblioteca Departamental tiene un papel importante en la transformación cultural y educativa de niños, niñas, jóvenes y adultos de todo el departamento. Por eso, a través de diferentes actividades como club de lectura, taller relata, préstamo externo de libros, actividades de extensión bibliotecaria, atención en sala de lectura, entre otros, con los que se busca continuar fomentando el amor por la lectura. Agradecerle primero a la Gobernación del Cesar por estos espacios culturales que está brindando a toda la ciudadanía. Y yo me enteré por una publicidad que hacen, me imagino, que los empleados, ¿no? Entonces la motivé a ella. Ella es estudiante universitaria. Y le comenté que iba a ver una película. A ella le encantan casi todas las obras de Gabriel García Márquez. Entonces estamos encantados de estos espacios. Muchas gracias. La Gobernación del Cesar, a través de la Biblioteca Departamental, continúa su compromiso de fortalecer su oferta de actividades presenciales para sus usuarios. Docentes y personal administrativo de la Secretaría de Educación del Cesar participaron en el segundo curso de Educación para la Paz. Una capacitación ofrecida por el gobierno japonés con estrategias para fomentar la paz en el aula de clase. El departamento del Cesar estuvo bien representado con un docente del municipio de Curumaní y un funcionario de la Secretaría de Educación, quienes valoran la importancia de este curso para el fomento de la paz en el aula de clase. Este curso le deja a la educación del departamento del Cesar un gran reto, y es que nosotros nos comprometamos a ser un departamento líder en educación para la paz, y eso conlleva a que las políticas públicas del departamento se enfoquen directamente en promocionar la educación para la paz desde la vivencia escolar y desde los territorios. El departamento del Cesar estuvo bien representado con un docente del municipio de Curumaní y un funcionario de la Secretaría de Educación, quienes valoran la importancia de este curso para el fomento de la paz en el aula de clase. Aprendimos que esa indiferencia es la que hay que tratar pedagógicamente en las instituciones educativas, particularmente con nuestros padres de familia, porque de esa indiferencia de padres de familia va a partir fundamentalmente la indiferencia de los niños hacia la violencia. El curso fue diseñado por expertos en educación y en temas de paz y conflictos. Busca equipar a los docentes con las habilidades y herramientas necesarias para fomentar la paz en el aula y en sus comunidades. Estoy muy agradecido con el Departamento del Cesar, especialmente con la Gobernación y especialmente también con la Secretaría de Educación por haber tenido en cuenta mi nombre, dado a que esta experiencia no la viven todas las personas, y que mi nombre hubiese estado ahí vinculado a este proceso es fundamental, tanto para la institución en la cual me encuentro laborando como para el departamento y los proyectos que tenemos a futuro. Finalizamos otra emisión del programa institucional Cesar, lo hacemos mejor. Los invitamos a permanecer conectados con el gobierno que lo hace mejor a través de nuestras redes sociales.